Están amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de La Otra Verdad en su edición de hoy día, ya 15 de septiembre del 2017. Damos inicio a una nueva sesión con la información. Yo soy Jaime Núñez del Prado, quien les dice muy buenos días, bienvenidos a esta sesión informativa. Yo muy contento de llegar a vuestros hogares a través de la señal de Radio Color 99.3 FM. Estamos en cadena Calca Televisión, Canal 9. Ojo, estamos ahora en Canal 9 en Calca Televisión. Color Televisión, Canal 13 en Urbamba. Color Televisión, Canal 13 en los distritos de Urbamba. Color Televisión, Canal 13 en Calca. Color Televisión, Canal 13 en los distritos de Calca. Y Color Televisión, Canal 24 en Quispe, Canche y Surco. Y por supuesto, salimos desde los estudios de Radio Color 99.3 FM para todo el Valle Sagrado. Y para el mundo entero estamos en www.rtvcolor.com. Bueno, crisis, ¿no? Crisis en el gobierno, ¿no? Una situación bastante complicada la que se está viviendo. ¿Y qué dice el diario La República el día de hoy? En sus titulares del día de hoy está grandote, dice: mayoría del Congreso rechazó el pedido de confianza del Premier. Cae el gabinete Zavala. Fuerza Popular y Frente Amplio votaron en contra, mientras Peruanos por el Cambio lo hizo a favor. Alianza para el Progreso tuvo votación dividida. Nuevo Perú, Acción Popular y el APRA se abstuvieron. Temprano el titular de la PCM dijo en el Congreso que hay la intención de socavar la reforma de la educación que el gobierno anotó considera fundamental para el país. Yo lamento mucho el comportamiento de la gente de Frente Amplio, lo digo con toda franqueza, y el de Fuerza Popular, porque lo único que están haciendo es tratar de dañar, ojo, al gobierno, ¿no es cierto?, al Ejecutivo en este caso. Y no se dan cuenta que con ello están socavando nuestra democracia y, por supuesto, una vez más, jugando a sus intereses personales. La izquierda toda la vida con el Frente Amplio ha jugado a sus intereses, generando violencia, generando caos, generando... Y después echan la culpa a la derecha, ¿no es cierto? Si bien hay que reconocer que Pedro Pablo Kuczynski no está haciendo las cosas bien, yo creo que es el momento de unirse para buscar una solución conjunta y no estar destruyendo pues más nuestro país y la economía de nuestros pueblos. Una situación que va a traer caos, desorden y sobre todo esperamos que no haya más violencia, ¿no? Yo lamento mucho, lo digo con toda franqueza, este comportamiento totalmente inmaduro. Movidas en el Congreso, dice La República, Fujimorismo saca la vuelta al fallo del Tribunal Constitucional y da normas contra legisladores disidentes. Mayoría crea una bancada mixta para los congresistas no agrupados. Nace la bancada de Nuevo Perú, sus 10 miembros dejaron al Frente Amplio, dice. Enjambre sísmico provoca caídas en rocas
y asusta a la población de Lima. La clase, dice, las clases en Lima provincia terminarán en enero del próximo año. Es las noticias que sale en el diario La República el día de hoy. Y por supuesto, una de las principales noticias que aparece, pues, es el tema de la del, como decía yo, el tema de el gabinete, que es la noticia más saltante del día de hoy, y todo el mundo está comentando. El comercio aparece acá. A ver, no han actualizado. Me imagino que debido a lo que ha pasado ayer, todavía no hay mayores actualizaciones. Pero una de las noticias que ustedes la pueden tener acá en Calca Televisión también es el siguiente, ¿no? Vamos a ver si arreglo esto, ¿no? Y es que Calca, anoche ha habido un asesinato, ¿no?, de una persona mayor de aproximadamente unos 80 años, ¿no? Ha sido acuchillado aquí en la ciudad de Calca y eso nos preocupa mucho. Ahí está, vamos, ahí está la noticia, ¿no? Y en Calca TV dice, Calca sigue siendo insegura, altamente inseguro. Anciano fue asesinado de 5 puñaladas. Un minuto, voy a poner mi otro monitor para que yo pueda tener una mejor visibilidad de la información, ¿no? Vamos a ver si lo tengo acá. Anoche, aproximadamente a las 11:50 horas de la noche, se encontró el cuerpo. Aquí está la información. Calca sigue siendo altamente inseguro. Anciano fue asesinado de 5 puñaladas. Dice, de 5 puñaladas. Aproximadamente a las 11:50 de la noche, mientras los serenos realizaban el patrullaje de costumbre, muy cerca a la medianoche en la zona de Sauceda, calle La Mar, fue hallado el cuerpo de Hipólito Cruz, de aproximadamente 80 años, sin vida y con heridas punzocortantes, 5 heridas, lo que indica que habría sido apuñalado. Inmediatamente informaron a la policía, haciéndose presentes e iniciar las investigaciones. Según se ha informado, se habría detenido a 3 presuntos implicados, de los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con Michelle Loaiza, es el jefe Serenazgo, para que nos informe un poco más sobre este tema. Y lamentablemente estamos viendo, pues, que la violencia, la inseguridad sigue siendo parte de nuestra ciudad, a pesar del esfuerzo que hacen los serenos. Yo creo que acá la comuna debería apostar un poco más por mayor cantidad de cámaras, mayor cantidad de personas. Ya estamos conectados con el jefe de Serenazgo, Michelle Loaiza. Aquí le damos la bienvenida y el agradecimiento. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por responder a nuestro llamado. Muy buenos días, amigo Jaime. Gracias por la comunicación y estoy presto para poder responder cualquier pregunta Michelle, que podamos nosotros, ¿no? Sí, Michelle, la noche de ayer, o sea, ahora en la pasada esta noche, se ha producido un asesinato. Cuéntanos qué es lo que se tiene, qué información se tiene al respecto. Sí, efectivamente, aproximadamente a las 23 horas y 20 minutos del día de ayer, mientras el personal de Serenazgo realizaba el patrullaje, por inmediaciones de Sauceda Baja, prolongación de la mar, se encontró pues sin vida un cadáver, ¿no? De un caballero de aproximadamente unos 53 años de edad, ¿no? Que había sido pues apuñalado con 5 puñaladas en el cuerpo. Qué terrible. ¿Ustedes lo han encontrado sin vida al señor? Lo encontramos sin vida. Tratamos de inmediatamente, ¿no? Vimos si podíamos todavía hacer algo por el señor, pero no, ya se encontraba sin vida. Nos movilizamos inmediatamente también para poder tener información, para poder ver si alguien había podido visualizar, ¿no?, lo que ha pasado. Entonces, debido a ello, nosotros ahora tenemos a una fémina, ¿no?, que ha estado ahí, que ha visto, que ha estado de testigo, a otra que ha participado y 2 sujetos más, ¿no?, que ahora ¿Está están en calidad de confirmado sospechosos. que habría participado en ello?
Sí, está en calidad de sospechoso, están viendo, están siendo investigados ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, bueno, y cuál habría sido, porque no podemos afirmar, pero ¿cuál habría sido la móvil? Aparentemente es un tema de pareja. Eso es lo que se tiene hasta por el momento, ¿no? Hasta puede deslindar alguna otra situación. Parece que ha sido su expareja del señor que con el que está saliendo su esposa, algo así, ¿no? Esa es la información que tenemos hasta el momento. O sea, era una persona mayor, pero salía con una persona joven. Así es, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero las investigaciones se vienen realizando en estos momentos, ¿no? Y imagino que al finalizar el día o de algunas horas vamos a tener la información certera a través de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, es lamentable este tipo de cosas. En este caso ya sería, no sería un tema de asalto, ¿no es cierto? Hay que aclarar eso. No sería un tema de asalto, sería un tema de pasional. Pasional. Yeah. Así es. Eso es lo que hay que recalcar, ¿no? Y porque si fuese tema de asalto, se mostraría otras cosas, ¿no? Claro. Lo que tenemos ahorita, la información es eso, ¿no? Que ha sido un tema más pasional. Ahora, Michelle, ¿cómo vamos con el tema de la lucha contra la delincuencia? Estaba conversando ayer con unos amigos y me dicen que todavía hay muchas broncas los fines de semana y las discotecas de alguna manera siguen siendo las generadoras de este tipo de broncas. Sí, como ya es de conocer, ¿no? Todo nuestro personal los fines de semana volcamos, ¿no? A inmediaciones de las discotecas donde tenemos bastante presencia, pues, de peleas callejeras, peleas entre parejas, después de tomar, a las salidas, ¿no? Pero lo que ya creo que hemos reducido en un buen porcentaje son estos muchachos de los cogoteros, ¿no? Que salías de la discoteca dos, tres cuadras y te robaban, te cogoteaban o te pegaban, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos controlado por el momento. Uno de nuestras, quizá lo que ha aumentado ahorita en Calca, es el tema de violencia familiar, ¿no? Que tenemos casi a diario esos casos, ¿no? Que siempre también estamos reportando justo a la... Justo, yo he estado conversando con la directora nacional del Ministerio de Educación de Comunitarias y le decía, uno de los problemas más graves que tenemos es el tema de violencia familiar. Pero en su mayoría, este tema de violencia familiar se debe al consumo de alcohol, ¿verdad? Exacto, sí, ¿no? Al consumo, o sea, de alcohol y muchas veces entre parejas, ¿no? Al consumo de alcohol entre parejas, ¿no? Por eso te digo, generalmente el tema de violencia está ligado, muy ligado al tema de consumo de alcohol, ¿no? O sea, así es. Ya sea en parejas, ya sea solos, qué sé yo, pero generalmente el 80% es gente que estaba ebria. Exacto, siempre las veces que nosotros llegamos a intervenir es en estado de ebriedad, ¿no? Bien el uno de ellos o bien los dos, ¿no? Y ese es un problema donde tenemos que trabajar y tenemos que enfocarnos, ¿no? Yo creo en poder concientizar a la población de por esa parte, ¿no? Uh-huh. Ahora, a nivel de robo de viviendas, parece que el robo de carros más bien es el que se está dando, ¿no? Sí, generalmente a veces mucho pasa por el descuido también de nosotros mismos, ¿no? De poder dejar nuestros vehículos en la puerta de la casa, en la calle, muchas veces hasta se toman, dejan abandonados sus motos, después están reportando que les han robado, que, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y también el robo de casas. Hace poco se suscitó, lamentablemente no tenemos cámaras de biovigilancia por esa zona. Hemos tratado de buscar por las cámaras privadas que tienen las boticas y tiendas de esa zona, entonces no hemos podido dar, ¿no? Y no tenemos también imágenes por esa parte. Ahora, ¿en qué parte? Poco, ¿en qué parte? Este es por Alfonso Ugarte con José Gálvez. Este es en la zona norte, ¿no? Así es. Ya. Entonces no hemos podido dar, luego tenemos identificado de un sujeto de unos 50, unos 60 de estatura más o menos, pelado, que no es de acá, ¿no? Que lo pude visualizar por las cámaras de biovigilancia, ya lo tenemos
tenemos su rostro, ¿no? ¿Ya? Tenemos su rostro, que estamos nosotros pisando ya los talones, porque esa persona no es de acá, ¿no? Ya una profesora le arrancó la cartera, le tiró al piso y a las 7 de la noche, o sea, no es más, 7 de la noche pasó eso, ¿no? Entonces, pude ver en un punto de mis cámaras, pude ver en otro punto, y ya tenemos tenemos el rostro del sujeto, ¿no? Y espero poder dar pues con él en estos días. Ahora, ¿algún otro incidente que se haya dado estos días? Como te digo, generalmente todo es en las discotecas, por esa zona de peleas, de agresiones, a veces, muchas veces en bandas, en pandillas, muchas veces están peleándose mujeres, o sea, siempre es eso, y estamos pues reportando el consumo de alcohol en los menores de edad también es preocupante, ¿no? Y lo vemos gracias a las cámaras que tenemos en el puente Vilcanota, ese punto se ha vuelto pues la zona de consumo de alcohol de los menores de edad, entre los horarios de 3, 4, 5 de la tarde ya se concentra por donde ese está el punto, puente, ¿no? Así es, por donde está el puente. O sea, está faltando presencia policial en esas zonas y también una mayor presencia del Ministerio Público para poder realizar este tipo de acciones. Sí, los operativos más que todo, ¿no? Los operativos en los internet, los operativos en las discotecas, los operativos a veces, y es más, en un momento nosotros pedimos también que se hagan en los colegios, porque tenemos información que en los colegios está el consumo de droga está en alta cantidad también, ¿no? Habría que ver ese tipo de cosas, claro que sí. Sí, a nivel de las cámaras de vigilancia, ¿están todos operativos o todavía tenemos máquinas de cámaras dañadas? Todas las cámaras están operativas, ¿no? Teníamos el problema del terminal terrestre que por razones que desconozco, el suministro de energía parecía cortado todas las veces que nosotros hacíamos energizar esa cámara, ¿no? Entonces ahora le he hecho poner tubo, ¿no? Para que no puedan llegar a cortar el suministro de energía y ahora la tenemos operativa, ¿no? No ha habido mayor ampliación de cámaras porque Calca ha crecido y están creciendo y lamentablemente digamos no hay cámaras hacia la zona de Manzanares, Surco, no hay hacia la zona de los Descalzos, hacia la zona de Piste, ¿no? Por el proyecto de seguridad ciudadana que se está elaborando, ya está en proceso de elaboración, ya se está considerándose 28 cámaras de videovigilancia en todo el distrito de Calca, ¿no? Yeah. Entonces ahí hemos podido articular con la policía y ver los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Y van a estar ubicadas ahí, entonces vamos a contar, estaríamos hablando más o menos. Estamos hablando de proteger ya la zona de Manzanares, Surco, la zona de exacto, de la entrada de Calca. Los Descalzos, la entrada hacia la zona de arriba, la Alameda Norte, toda esa zona. Sí, y recuperar también los puntos que teníamos en Arrieros, en la calle Inclán, ¿no? Entonces todos esos puntos se van a recuperar, dado el caso que las cámaras son distintas, ¿no? Tenemos cámaras de 360 grados, tenemos de 180 y cámaras estáticas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, se ha evaluado bien esto y espero que a través del proyecto de seguridad ciudadana podamos llegar a conseguir ¿Y esto. ¿Y para cuándo estaría eso? Porque ya está terminada la gestión, no hay nada de seguridad. Sí, el señor alcalde es donde está enfocándose más en el tema del proyecto de seguridad ciudadana y como te digo, ya los consultores están en proceso de evaluación para que puedan ingresar al concurso también, ¿no? Y esto es, cabe indicar también que este proyecto de seguridad ciudadana es a nivel provincial. Claro. Bueno, Michelle, yo te agradezco por la comunicación. Me imagino que hoy día también tienes arduo trabajo, fin de semana, borrachos, discotecas, bares, así es que suerte, pues, Sí, amigo Jaime, felicitarte a veces, por el trabajo que desarrollas. Muchas veces hay gente, pues, que realmente no aprecia, ¿no?, el trabajo que se hace. Muchas veces mi personal trabajamos a veces más de lo debido, a veces 12, 13, 14 horas, mi persona las 24 horas del día, ¿no? Y no se reconoce, ¿no? Eso.
Sí, es triste que en estos días haya suscitado algo y no puedan reconocer esto, ¿no? Es lamentable. Bueno, como siempre dicen, no hay que tomarlo de quien viene. Seguiremos trabajando por el bienestar de Calca, seguiremos trabajando por seguir cambiando la seguridad y brindando esa garantía al pueblo de Calca, Jaime. Un abrazo y felicitaciones por tu trabajo, Michelle, y un saludo a toda la gente de Serenajo, ¿eh? Muchas gracias, amigo Jaime. Un Y buenos abrazo. días. Buenos Era días. Michelle Loaiza, jefe de los Serenos de la provincia de Calca. Una de las cosas que ya queda claro, el señor Hipólito Cruz, de 80 años, quien habría fallecido como consecuencia de acuchillamiento, de arma blanca, cinco puñaladas, ¿no? Dice, por el momento las informaciones indican que sería pasional. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y lo he dicho y lo voy a repetir siempre, es lo siguiente. Yo lamento mucho que el tema del alcoholismo, lo han escuchado, el tema del alcoholismo, las drogas, está siendo muy fuerte, altamente consumido por nuestros jóvenes en nuestra provincia, en nuestro distrito de Calca. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los chicos no tienen nada que hacer. Porque los chicos no tienen actividades que desarrollar. Porque las canchas han sido cerradas. Porque los parques los están regalando. Porque están cerrando los lugares de recreación. ¡Qué bacán! ¿Sabes qué? Y por eso yo digo y reitero una vez más, por eso yo reitero una vez más, que la oficina esta de desarrollo urbano no sirve para nada. Y que el catastro del cual tanto nos habla no sirve absolutamente para nada. Para lo único que sirve es para fregar a la gente que construye, a la gente que no tiene ni recursos y que no tiene amistades y que no son parte de la sociedad, ¿no? De los socios, ¿no es cierto? Eso es. Y yo lamento mucho, me están escribiendo, voy a ver, estoy esperando que salga el mensaje que me están dando. Yo lamento mucho que vivamos en esta situación. Hablamos muchas cosas, a veces dice, a propósito del alcohol, de las discotecas, es adulterado y nadie controla. Es lógico. Hola Jaime, me dice, gracias, un abrazote. A propósito de a ver, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver. Aló, buenos días. Claro que sí, tenemos una llamada telefónica, vamos a sacarla al aire. Aló, buenos días. Aló, buenos Sí, la días. estamos escuchando. Señor, quería opinar al respecto. Yo, la verdad, como una ciudadana, yo me atrevería a opinar al respecto de la tomadera, ¿no? ¿Cómo no va a pasar tantos asesinatos si todo el mundo aquí en Calca, señor Jaime, se está dedicando a vender cerveza? Así es. Algún día de repente usted bueno, observa, ¿no? Usted siempre lo ve en la calle, a usted ahí ayudando, colaborando, no sé. Pero hay personas que, inclusive tiendas nomás, o cantinas diremos, que están proveéndose de cajas de cerveza, señor Jaime. Es el extremo de que nadie, o sea, yo haría un llamado al señor alcalde que también hay un poquito de control al respecto. Da pena que en nuestra provincia de Calca pase estas cosas. Se supone que, o sea, nadie controla, ¿no? Yo, Gracias, señor Jaime, y a todos. por tu voz, yo puedo identificar que eres una persona joven, ¿verdad? Sí, soy una persona joven, pero me da pena. Claro que sí. Da No, pena no, no, que. me gusta mucho porque justamente hay que opinar y hay que hablar de estas cosas. ¿De qué zona me estás llamando? ¿En qué zona ves que hay mucho, digamos, muchas cantinas? ¿Aló? Bueno, hemos perdido la comunicación, pero ya saben, ¿no? Hemos perdido la comunicación. Pero ese es lo lamentable del caso. Es lo lamentable del caso. Parece que hay una visita. Vamos a ver
Sí, tengo una visita. Un minuto, por favor. No, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y vamos a seguir hablando de este tema. Posco Gobierno Regional, Blanco Pesco, Chao Pinta, Jinayata Programa de Desarrollo Regional, Cuscayen Camuchaico, Calcayacta, Umayescunawan Ima, Desarrollo Turístico Quespinampa. Jamo Semana Punchaicuna, Eke Awasca Proyecto Kunata Yutamunca, Banco Mundial Pacaemininguan. Hatun relleno sanitario, Hatarichikonka, residuos sólidos, Opahuacaychay, Ayimpe Canampa, Managuaira, Mayu Chajra Alpanchiscona, Kelichakunampa, Obracuna Yenkakunka, Chelaita Kawaspa, Amasasa Chakuikuna Canampa, Kocho, Hinayata, Itamayo Chimpalarunkunapi, Chaiwancha Calcayacta, Astawan Huiñanca, Turismo Pusey Cachaypi, Fondos concursables no retornables, Chao Pinta, 15 chunca millón. Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa, ¿no? Y realmente es increíble. Yo lo digo, yo lo he dicho. Se podrán enojar conmigo. La gestión, todos son amigos. Pero hay una cosa que es cierta. Y lamentablemente, por eso decía yo, esa oficina de desarrollo urbano me tienen bronca por lo que opino. Pero es que hay una cosa que es cierta y no podemos mentirnos. Hablamos de plan de desarrollo urbano. Y yo le he dicho, me encantaría tenerlo acá. Guido, manda a tu director de desarrollo urbano, me gustaría tenerlo acá para conversar. Que me explique en qué consiste ese plan de desarrollo urbano y que nos diga dónde existen las áreas públicas. En esta zona de Manzanares, en la zona de Urco, en la zona de Los Descalzos, en la zona de Piste, donde se está produciendo un crecimiento de urbano. Se supone que él debe determinar dónde se va a llevar adelante ese crecimiento y cómo se va a ordenar ello y cuáles son las áreas donde los chicos van a poder desarrollar sus actividades, dónde van a haber parques. Allí me gustaría que responda. Yo hasta ahora no entiendo de qué plan de desarrollo nos hablan cuando vemos que viste paciencia de ellos los socios. Construyen y le quitan espacios al río Vilcanota. ¿No es cierto? Los amiguísimos, los patas, los de la gestión anterior. ¿No? Y eso me llama enormemente la atención. Yo digo, ¿qué? Los de la gestión anterior pueden hacer construir lo que les da la gana. Pueden hacer lo que les da la gana, construir, y el resto de gente no puede. Es el mismo estilo del Ministerio de Cultura. Para el Ministerio de Cultura, los cusqueños no tenemos derecho a construir nada, pero viene gente de fuera y construye sobre nuestros vestigios incas. Y en Calca, esas oficinas joden, no hay otra palabra, disculpen, pero hay que decirlo así: joden a la gente local, a la gente que no tiene recursos. A la gente que construye y una casita, construye con tanto esfuerzo, pero a las mafias les dejan construir edificios, les dejan construir lo que quieren. Y entonces, ¿de qué ordenamiento estamos hablando? Los pocos espacios públicos que tenemos los están regalando. ¿O no? ¿O está equivocado? Y entonces, ¿nuestros chicos a dónde van a ir? Regalaremos la plaza de armas. La Plaza Sóndor, la Plaza María Cámara, para que construyan allí edificios. Yo lamento mucho ese comportamiento. Y después nos preguntamos, yo digo así, ¿dónde está ese consejo que tanto queríamos? Lo único que hacen es atacar. Yo les digo, ha vivido como, dice, a ver, voy a ver un minuto un mensaje. Ha habido otro asesinato frente al Mercado Modelo en el pasadizo donde, dice, donde venden pasto. Dicen que es un joven, no, es una persona de 80 años, acabo de conversar. Un asesinato, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿hacia dónde estamos yendo? Las canchas de fútbol las están cerrando con mallas.
la cancha de fútbol del estadio Tomás Cepeín, donde íbamos nosotros a patear pelota todo el tiempo, cerrado y solamente para que jueguen y se emborrachen los domingos. Las canchas de hockey, el agro nos han quitado. Todas las canchas cerradas. Y los domingos hay juego con borrachera. Y yo les pregunto, ¿dónde tienen que ir nuestros niños? ¿Dónde tienen que ir los jóvenes a realizar alguna actividad? A ver, me dicen acá, me mandan acá que averigüe en la Policía Nacional que parece que había otro asesinato. Aparte del señor adulto, dice que hay otro asesinato de un joven. No sé. Pero la verdad, yo les digo con toda franqueza, yo estoy tratando de cambiar mi tema de noticieros. Estoy tratando de hacerlo menos rojo, menos amarillista. Demostrar sangre, demostrar pero sí informar y reclamar. No es justo que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan nada que hacer. Y que la gente que tiene posibilidad de ayudar a ellos tengan que irse. Hacer patria en otro sitio. Lo digo con toda franqueza. El otro día conversaba yo sobre justo Robert, sobre Oliver, no disculpen, que es un joven que trabaja muchísimo en promover e incentivar a los jóvenes a salir adelante. Empezó un proyecto acá. ¿Qué pasó? Tuvo que irse fuera. Yo lo sigo Tacna, Abancay, Cusco, Apurímac, Lima, Puerto Maldonado. ¿Por qué? Porque nadie le dio ayuda, apoyo. No le prestaron atención debida. El otro, John Gamarra, con el tema del hip hop y todo eso que dio oportunidades. ¿Se acuerdan? Sacábamos programas aquí en la tele y hacíamos los festivales en la Plaza Sondor. ¿Qué pasó? Nada de apoyo. Y como decía, para que estos jóvenes, para que todo, cualquier iniciativa sea respaldada, yo creo que hay que ponerle y se venderá cerveza y la gente se emborrachará, chupará, violará y se pelearán. Y les aseguro que ahí sí les dan presupuesto, les dan todo. Absolutamente. ¿Cómo no vamos a tener asesinatos? ¿Cómo no vamos a tener violencia? ¿Cómo no vamos a tener jóvenes borrachos? ¿Cómo no vamos a tener asaltos? ¿Cómo no vamos a vivir arriesgando nuestras vidas día a día si los chicos no tienen nada que hacer? Yo lo he dicho. Para mí, la solución no es cerrar discotecas. La solución es abrir espacios donde los chicos tengan cosas que hacer y nosotros tenemos que aprender a escoger entre el bien y el mal. Yo les voy a contar una historia muy rapidita. Cuando yo era niño, mi padre alguna vez me dijo, salíamos de vez en cuando a tomar o comer algo. Y una vez me dijo, ¿sabes qué, Jaime? Me dice, ¿quieres un cigarrillo? No, papá. Toma, me dice. ¿Una cerveza? No. Mira, hijo. Tú ya eres una persona, ya era chivolo, tendré pues 11 años, 12 años. Mi hijo, tienes hoy, a partir de hoy, la libertad para tomar todo lo que quieras. Para fumar lo que quieras. Pucha, que yo, mi sonrisa totalmente grande, porque me estaban dando la libertad para yo hacer lo que le dé la gana. ¿No? Puedes tomar alcohol, puedes tomar cerveza, puedes tomar lo que quieras, hijo. Puedes fumar cigarrillos, puedes fumar droga. Tienes toda la libertad que quieras. Bacán, almorzaremos, papá, sí, almorzamos, todo eso. Entonces, en realidad me dio la libertad para todo lo que yo quisiera. Cuando estábamos terminando, me olvidaba, Jaime, me dice. Tú eres una persona mayor, una persona que ya conoce lo que es bien y el mal, y tú eres una persona que ya sabe decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Me olvidaba de decirte que a partir de ahora
Así como te damos la libertad para que consumas todo lo que quieras, también tienes que aprender que cuando te metas en problema, no me llames. Tú tienes que aprender a asumir la responsabilidad de lo que has hecho. ¿Qué pasó? Me dio la libertad, pero inteligentemente me la cortó. ¿Por qué? Tenía la libertad, no me estaban prohibiendo nada, pero sí, de cualquier problema en el que yo me meta, yo tenía que asumirlo. ¿Por qué? Porque efectivamente era consciente. Y les digo con toda franqueza, esa libertad permitió, yo he vivido mucho tiempo solo, quinto año de secundaria, universidad, todo ello. Y empecé a tomar cuando ya estaba en octavo ciclo, creo que me fue mi primera borrachera, con toda franqueza. ¿Por qué? Porque fue así. Siempre tomé, o sea, he tomado durante un tiempo, ¿no es cierto? Pero jamás hasta llegar a perder el conocimiento. He fumado cigarrillos y todavía fumo. Jamás he consumido droga. Lo digo con toda franqueza. Teniendo la libertad para hacerlo. Yo me reunía con mis amigos. Nos íbamos al campo de campamento. Les digo así, nos sentaba 4 o 5 y yo prendía mi cigarrillo y ellos prendían marihuana. Y fumaban y pasaban. Me alcanzaban, yo cogía y se lo pasaba al siguiente. En mis manos he tenido así amigos que consumían. Y yo no he consumido. ¿Por qué? Porque aprendí a elegir entre lo bueno y lo malo. Que sí me hubiera gustado probar, sí, ¿quién no? El tema es, yo siempre he dicho, ¿qué pasa si pruebo y me gusta y me quedo ahí y fregué mi vida? Y no puedo salir. Por ese miedo es que dejé de, no, jamás consumí. Y entonces yo aprendí a decidir qué era bueno y qué era malo. Y ahí yo quiero llegar. ¿Qué pasaría? Lo malo siempre va a existir en nuestras vidas. Y ha existido, siempre. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le ponemos las cosas malas a los chicos como única alternativa, los vas a tener metidos en las cosas malas. Pero si les creas espacios buenos para los chicos, entonces ellos van a tener que aprender a decidir qué es lo que quieren. Leer, jugar, practicar deportes o emborracharse y drogarse. Si tú le das cosas buenas, ellos van a tener la posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y lo estás educando para el futuro, porque en el futuro también van a encontrar cosas buenas y cosas malas. Pero ¿qué pasa en nuestros pueblos? Yo les pregunto, ¿qué actividades tienen nuestros hijos? ¿Bibliotecas cerradas? ¿Campos de fútbol cerrados? No hay absolutamente ninguna actividad promovida por el Estado o por los gobiernos locales. Y a mí me da pena, lo digo con toda franqueza, porque por mis opiniones, mucha gente respalda mis posiciones. Yo creo que casi la mayoría respalda a los que me quieren y los que no me quieren. Pero mis amigos del Consejo se enojan y toman represalias contra los proyectos que yo tengo. Eso es lo más penoso y es cobarde. Después les voy a contar una historia que se van a dar cuenta a qué me refiero. Pero al final, a mí no me afectan. Afectan los proyectos que yo hago. Y yo lo hago con muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiero el bien de la gente. Porque me gusta compartir lo poco que tengo con la gente. Y porque creo que todos deberíamos tener una vocación social de ayudar mínimamente, aunque sea, a nuestra sociedad, involucrar. ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿Qué queremos para nuestros niños? Hagamos algo desde donde estamos para lograr ello. Voy a compartir con ustedes, a ver un minuto por favor, voy a compartir con ustedes, antes de, ha venido un gran amigo, ¿no? Y antes de ellos, yo quiero compartir este proyecto que hemos iniciado. Y yo quiero agradecerle al gerente de desarrollo social, ¿no? Quien
Ustedes recordarán que hicimos este tema de las bibliotecas, ¿no es cierto? De las bibliotecas móviles, porque no tenemos, la verdad, no tenemos un espacio y yo no tengo plata tampoco para poder conseguir no tengo plata para alquilar un espacio. Me encantaría, me gustan los libros, pero no tenemos un espacio. Y tampoco tenía recursos porque mi carro jalaba la biblioteca, íbamos poniendo en algunos lugares, repartíamos libros o compartíamos los libros y luego se quedaba ahí y el proyecto seguía miciamente, ¿no? Miciamente, dentro de mis posibilidades. Pero ¿qué pasó? El ingeniero Edgar Guamaní, gerente de desarrollo social, me dijo: Jaime, me dice, me gusta tu proyecto, creo que tenemos que involucrarnos. ¿Qué necesitas? Me gustaría una carpita, le digo, dónde colocar la biblioteca los fines de semana. Y de repente, si tienes algún personal. Y me consiguió una señora que es espectacular, qué cariñosa la señora. Muy linda, muy buena. Y ahora, de 4 a 6 de la tarde, todos los días la biblioteca está en la Plaza de Armas, atendiendo. Y como yo digo, nosotros tendremos la idea, pero me gustó muchísimo la predisposición del gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial. Y ahora manda a tu hijo de 4 a 6 de la tarde, vaya, la gente adulta también a leer. Ayer me encantó cómo personas mayores estaban pegados ahí leyendo sus libros y cómo en tan poco tiempo hay tanta gente leyendo lo que significa. Miren, miren, señor alcalde, miren, señores regidores. No habíamos hecho propaganda hasta ahora, porque queríamos probar. Pero ¿qué ha pasado? Hubo una respuesta inmediata. Los niños se sentaban a leer, a escoger, y ellos mismos sacan sus libros, leen y juegan ahí. Y hay una respuesta a algo. No es cuestión de darles nomás, sino ahí nos damos cuenta que existe la necesidad. Pusimos ello y ellos empezaron a coger los libros. Les voy a compartir con ustedes estas imágenes. Casi, casi me han llevado. Y ese río de Andahuaylas casi, casi me han llevado. Y una linda profesorita sus brazos me ha salvado. Y una linda profesorita sus brazos me ha salvado. Andarapa es el río, testigo de mis amores. Andarapa es el río, testigo de mis amores. Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría. Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir. Casi, casi me han botado. De la pensión donde yo como, casi, casi me han botado. Y una linda profesorita, su sueldo lo ha pagado. Y una linda profesorita, su sueldo lo ha pagado. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Nos compraremos una casita y un automóvil para los dos. Nos
compraremos una casita y un automóvil para los dos. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganaste. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganaste. Nos compraremos una casita y un automóvil para los dos. Nos compraremos una casita y un automóvil para los dos. Bueno, esa es una realidad y es algo, ¿puedes prender tu micro? Es una realidad y es algo que nosotros no, a veces no le prestamos atención. Pusimos y la gente viene, la gente viene. Está conmigo acá en los estudios Oliver. Hace un rato comentaba sobre Oliver y justamente es uno de los muchachos que también ha promovido trabajo con los jóvenes y no tenía el respaldo de, o sea, ¿cuál es el problema? Que cuando queremos hacer, no hay recursos. Yo he tenido que irse a otros lugares y yo lo sigo por el Face. Yo soy uno de sus fans. ¿Cómo estás, Oliver? Qué gusto escucharte. Bienvenido acá a los estudios de Color TV. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Está prendido tu micro? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, habla. Gracias. No tengo retorno. A ver, vamos a ver. A ver si me avisa. A ver, habla. Nada. Hola, buenos días. No, a ver, vamos a hacernos una pequeñísima. Voy a repetirles este mientras vamos viendo el del proyecto. Mientras. Ahora sí, te tengo. ¿Cómo estás, Oliver? Qué gusto de verte. Gracias, Jaime, por la invitación. Buenos días y al mismo tiempo también saludar a toda la provincia de Calca. Siempre muy feliz de estar aquí de vuelta y de poder compartir siempre algunas información que siempre manejo con las personas que están también. Claro, estás trabajando muchísimo con los jóvenes. He visto que estás viajando por diferentes partes. Sí. Parece que son una asociación ya, ¿no? Así es, sí, manejamos un grupo de jóvenes con el cual también nos entrenamos nosotros también, ¿no? Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Para eso es que nosotros también nos entrenamos en diferentes temas de superación, de liderazgo, de finanzas, de emprendimiento. Entonces ya vamos a tener resultados y al mismo tiempo compartiendo, ¿no? Porque de nada sirve una información que no se comparte si uno mismo se lo guarda también. Claro, eso es cierto, porque muchas veces hablamos de algo y no lo tenemos, y digamos, lo tenemos, pero no compartimos, no sirve para nada. Exacto, sí, pues así están. Y para empezar, no sé, los negocios siempre es un poco complicado, ¿no? Porque a veces, no hay un apoyo también de por atrás, ¿no? Entonces, nosotros mismos lo tenemos que hacerlo. Cuando a veces quieres emprender, quieres hacer una empresa, tienes que ir a la municipalidad, en la municipalidad te pasean, tienes que ir a tal oficina, de esa oficina a otra oficina, de ahí a otra. Entonces, como que no hay apoyo también, pero igual siempre tenemos el propósito de ayudar y de compartir, entonces lo hacemos también igual con esmero. Claro, o sea, ese es uno de los problemas que yo cuestiono y que lamentablemente no tenemos un apoyo, no tenemos una visión de lo que es desarrollo social, no tenemos una visión de lo que es trabajar con jóvenes. Porque yo decía justamente, vas y todas las canchas están cerradas. Sí, exacto. Y en los lugares donde se debe practicar deporte, como en el estadio de Tomás Cepeda, venta de chelas. Sí, es el único lugar donde se vende cerveza en Calca, en los lugares, porque vas a cualquier cancha, están vendiendo cerveza. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando termina de jugar, siempre ahí viene como la cerveza, igual todos están cerrados las canchas, igual en Cusco también, por donde vivo, antes había una cancha libre, ¿no? Uh-huh. Cualquier rato podías ir a jugar, pero ahora tienes que como que pagar o alquilar por horas ya, ¿no? Eso iba, por ejemplo, en la cancha acá arriba, donde está el tobogán, han puesto una cancha, lo han cerrado, los chicos no pueden asistir. Exacto. Y tienes que pagar. Sí,
Lógico, a mí me dicen, pero es que hay que pagar mantenimiento. Perfecto, pero ¿quién y para qué queremos? Yo decía, ¿para qué M queremos nosotros una cancha sintética? Cuando tranquilamente podía ser de champa y la gente podía jugar tranquilamente. Si nosotros no hemos jugado en champa, hemos jugado en pasto, o sea... Entiérrate. ¿Y cuál es el afán de ponerles gras sintético? Cerrarles el techo, yo no me explico. Es exacto, ¿no? Entonces yo también empecé a jugar siempre en tierra, ¿no? Lo cual era muy bonito también. Claro, el estadio de Tomás Peine también. Lo mismo antes era libre, ¿no? Cuando yo estuve estudiando aquí en primaria, lo mismo era libre, cualquier rato podíamos ir a jugar tranquilamente. Igual, ahora nada. Entonces cada vez están como que privatizando también, ¿no? Más están buscando como, no sé, o sea, nos saca a todos los jóvenes, entonces nos, como que no hay espacio también para poder... Un rato pasaron, entonces. Es que no hay. Pues, como no hay, entonces la juventud, que es lo que busca otro lado, ¿no? La parte de otras diversiones también. Y los pocos espacios que tenemos, los están regalando. Sí, ese es lo peor también que está pasando, ¿no? Como que dan más facilidad a las personas, como que vienen con más plata, entonces al toque lo hacen, entonces una persona que quiere empezar... Para sembrar cemento, para sembrar, para poner fierro, cemento, todo es bienvenido, pero en realidad, para hacer actividades para los jóvenes, no. Sí, casi no hay buena inversión en tema de la juventud, y eso que la masa de la juventud es mucho mayor que a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, igual en otras regiones también, cuando vamos... Como que no hay apoyo, entonces ellos también tienen que como que rogar todavía a los alcaldes, a los que están al mando y entonces... Yo he visto que así, les están apoyando, creo, en Taray a ustedes, ¿no? Sí, es otra organización que existe, entonces... Sí, es otra organización, entonces... Yo también trato de involucrarme en varias organizaciones con el propósito siempre de ayudar, de influir, ¿no? Uh-huh. Para que ellos también puedan tener otro horizonte ya más fijo que les pueda servir hoy y más adelante también. Que no se puedan ir a otro camino donde hay muchas cosas negativas. ¿Qué estás haciendo en estos días? En estos días yo estoy más viajando, compartiendo, aprendiendo. Justo en Cusco también tenemos una escuela de oratoria y también trabajando. Uh-huh. Entonces, sí, en eso más me dedico, ¿no? Y trabaja con los jóvenes. Sí. ¿Y de qué ganas? Bueno, como que en este momento no hay ganancia, entonces más es para solventar los locales que tenemos y al mismo tiempo ayudar. Y ya, pues, como es difícil sí. Trabajar o emprender algo así, ¿no? Sí, es difícil, pero cuando tienes un propósito, un porqué o para qué lo haces, si lo haces con ganas, con pasión y en el proceso vas disfrutando, ¿no? Porque hay muchos que te pueden decir que la felicidad es una meta. No. Es una meta, pero en realidad no lo es, sino la felicidad es el proceso, entonces. La felicidad debería ser, yo justo decía siempre, la felicidad... Debe ser tu día a día. Exacto. No, o sea, no es una meta, no es un objetivo. No es, tú debes ser feliz todos los días. Lo que pasa es que hemos confundido que la felicidad está ligada a cosas materiales. Eternas. A plata, ¿no es cierto? Sí. Si tienes plata, eres feliz. Falso. Exacto. Totalmente falso. Los que tienen plata están preocupados porque los van a asaltar. Exacto. ¿No es cierto? Soy feliz si tengo un carro. Falso. Tienes que reparar, mantener... Yo les digo, o sea, el carro lo que te va a traer son a veces más gasto, ¿no? Exacto, soy feliz y voy a tener una casa. No, tú debes ser feliz con lo que tienes. Como yo digo siempre, el día que tengo para tomar un café en la calle, soy feliz. Y el día que no tengo, soy más feliz porque tengo que preparármelo, ¿no? Claro. Pero tengo que ser feliz. O sea, el tema es que hemos relacionado la felicidad con cosas materiales. Claro. O sea, independientemente, una vez cuando me preguntan cómo estás, yo siempre digo excelente porque ya está grabado todo eso. Pero eso no quiere decir también que mi vida sea también fácil, así, bonito, claro. Fácil, ¿no? Sino que tengo momentos, pero la diferencia está en que la información que he adquirido hizo que yo pueda resolverlo también, los problemas que yo puedo tener. A la diferencia que antes no tenía la información. Te agobiaba. Entonces, claro, más tiempo duraba, ¿no? Pero hoy en día lo resuelvo más rápido, pero... El sufrimiento, la tristeza es algo natural del ser humano, ¿no? Claro, sí, o sea, todos estamos tristes, todos tenemos problemas, todos nos agobia algo. Pero exacto. El tema es que no debe esas cosas, por lo menos yo también mi estilo de vida es muy parecido a la tuya, a la que dices, porque yo digo, a mí no me agobia nada. O sea, claro. Tengo problemas, sí, pucha, a veces hasta se va a caer el mundo encima mío. Y yo más bien estoy pensando cómo le saco ventaja a eso.
Exacto. Entonces, no, o sea, soy feliz, digo que gusta Dios. O si tengo un problema, ¿cuándo tengo que resolverlo? El 25 de octubre, perfecto. A partir del 23, 24 me empiezo a preocupar. ¿Por qué me preocupara antes? Claro. Sigo siendo feliz. Claro, y si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Entonces, por eso te digo, el tema es cuestión de filosofía, cuestión de hacer suyo el tema de vivir. Y todos vivimos a futuro. Claro, claro. Viviendo en el presente, claro, pensando en el futuro, ¿no? Porque claro, no sabemos. Es que el futuro no existe. El futuro no existe, pero todo el mundo dice, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga trabajo, cuando yo sea profesional, oye, cada vez estás y nunca vives feliz. Vive tu día. Y eso yo he visto que tú les enseñas eso a la gente, a los jóvenes, y me parece genial, claro. Porque yo te digo con toda franqueza, yo vivo mi día a día, no me importa mañana, lo pasado ya pasó, pues qué vas a hacer, ¿no? Entonces, disfruta, qué lindo sol, qué bonito día, qué lindas las estrellas, qué bacán el paisaje. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hemos dejado de vivir. Sí, eso también suele pasar por la parte de la economía, como decías, ¿no? Entonces ellos buscan la felicidad más en cosas externas o materiales. Y la economía. Entonces, día en día, ¿cómo viven? Preocupados porque no se tiene que pagar el alquiler de la luz, de los servicios, del hijo, alimentación. Entonces, más bien preocupados en eso, entonces, en ahí la gente además se desgasta también, ¿no? Sí, pues. Pero como que no están, o sea, no les importa como que invertir en su mente, en la educación, en un libro. Entonces ya pues ahí se quedan también, pero si ellos invierten, entonces como que son más libres. La información lo que hace una persona es darle la libertad para que pueda vivir día en día, y eso es muy bueno, porque yo también estuve en ese proceso de vivir antes. Mi mente era como que más cerrada, pero hoy en día ya mucho mejor, porque la información nos da la libertad, las personas con que nos rodeamos, los seminarios, los cursos que asistimos, aprendimos a invertir en nosotros mismos. Porque eso es lo que maneja, no sé si habrán escuchado a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es una de las personas que yo también sigo, el cual me enseña bastante el mundo de la educación financiera, de cómo poder gastar el dinero, en qué invertir. Entonces ahí voy aprendiendo también de diferentes personas que han tenido ya resultados. Porque hay muchas personas que pueden tener teoría nomás, ¿no? Entonces como que no tienen resultados ahí. Entonces palabras no se puede comprobar, pero con hechos sí. Claro. O sea, el tema es que nos está faltando aprender a vivir, aprender a disfrutar, aprender a no agobiarse, ¿no? Con los problemas. Los problemas deben de servirnos para aprender más todavía. Exacto. Eso también me ha ayudado bastante. Siempre hablo de personajes que me han ayudado, de los libros también. Este caso fue El lado positivo del fracaso, que es de John C. Maxwell. John C. Maxwell es un experto en temas de liderazgo, entonces voy aprendiendo de él temas de liderazgo. Entonces, lo que ves, ¿no? De todas las cosas negativas que nos pueden pasar día en día, ¿cómo es que lo podemos sacar provecho también a esas cosas negativas, ¿no? Porque hay muchos que se quedan como que pegados ahí y no pueden salir, no buscan soluciones y se quedan ahí tristes y a las finas dicen, esta es la vida que me tocó vivir, no me gusta, y empiezan como que a odiar la vida, ¿no? Pero no buscan soluciones, que hay muchos caminos para salir también. Uh-huh. Y hay personas también que les pueden ayudar, pero mientras ellos no busquen, claro, no va a haber también, ¿no? Cuando uno busca, encuentra. Y existen muchísimos libros sí. Que promueven, que ayudan, que te tratan de sacar adelante. Es cuestión de leer, como tú dices, es leer. Sí. Y yo tengo de cabecera a Sun Tzu, a John Green. ¿No? John Green de PNL. Claro, o sea, son libros que te enseñan a manejar tu vida, que te enseñan a... Yo he leído como 20 veces cada libro. Y cuando yo agarro en las noches, quiero leer, me gusta leer, pero en las noches a veces cojo uno de los libros esos de cabecera, abro al azar y algunos de los temas que hay, leo, ¿no? Porque una de las ventajas es que hay que ir recordando, hay que tenerlo presente, hay que saber qué es lo que quieres, hay que fijar un horizonte. Y mucha gente no se da cuenta que hay pequeños libritos que te pueden ayudar. Exacto. Entonces, ahora, por ejemplo, para una persona o para la mayoría de las personas es mucho más fácil agarrar el control y prender la tele que agarrar un libro y ponerme a leer. Es mucho más fácil, por eso que la mayoría de las personas viven así también, ¿no? Como que infeliz de la vida, al mismo tiempo conformes también con lo que tienen. Con lo que tienen. Pero cuando les falta ya también dicen,
ya te sientes mal. Entonces eso es mucho más fácil, pero hoy en día la juventud también con el tema de los celulares ahí está más pegado, ¿no? a mí me decían ¿sabes qué? Pero yo tengo la tablet y en la tablet tengo libros. Sí, Leo, sí. Bacán, pero ¿sabes qué? Es diferente oler. Exacto. El olor del libro, de la impresión, a veces del libro guardado, el polvo que hay ahí, ¿no? Se siente. Agarrar, coger tu dedo y voltear tus páginas, es una satisfacción diferente para quienes leemos ese tipo de cosas. Sí, yo tengo libros en mi tablet, pero lo digo, no tengo la misma satisfacción que tengo cuando tengo un libro en la mano y lo leo. O sea, es diferente coger físicamente tu libro y ir leyendo, ir hojeando, ir marcando, porque en la tablet se puedes marcar, sí. Pero es mucho más bonito cuando vas marcando y vas escribiendo y vas poniendo tus anotes, porque eso sí yo hago, anoto en mis mismos libros, marco, anoto, y es satisfactorio y es bonito, y haces tuyo la lectura y la vives. Claro. Hay procesos de aprendizaje también, ¿no? El cual aprendí bastante, que cuando una persona solo lee, entonces aprende también, no al 100%, ¿no? Pero aprende a un 30%, así. Pero cuando ya esa información que ha adquirido y lo está poniendo en práctica en su vida, aprende a un 50-60%. Pero cuando lo empieza a compartir con otras personas, o cuando enseña, aprendes mucho porque más. Porque estás ejecutando lo que has aprendido. Exacto. Pues. Claro. Sí, entonces yo siempre aprovecho también, ¿no? Yo puedo tener un celular, pero ahí tengo audios que en el proceso que puedo estar viendo, puedo escuchando, porque eso es lo que me suma. Y cuando me suma, yo se lo pongo en práctica y empiezo a ayudar. Yo viajo, por eso es que a mí me encanta viajar solo. Generalmente mucha gente me dice, ¿viajas solo? ¿Por qué viajas solo? Porque yo pongo también audiolibros. ¿Ya qué? Y me voy viajando y voy escuchando y voy leyendo. Entonces, prácticamente vas en plena lectura manejando, ¿no? Exacto. O sea, porque te van contando todo. Es que existen los mecanismos para poder aprender. Así es, ¿no? Sí. El tema es que hay que utilizarlo. Como tú dices, lamentablemente nos hemos acostumbrado a prender el televisor y, discúlpame, a ver tonterías. Sí. Porque tienes programas culturales, tienes televisión con documentales y son los menos vistos. Pero ponle, esto es guerra. Todo sí. El mundo, los niños, los jóvenes, todo el mundo está viendo a las calatas, a los patas ahí haciendo cosas. Sí, a veces cuando yo entro al restaurante, lo primero que veo es eso, ¿no? Y cuando veo eso le digo a la que está atendiendo, le digo, si cambias, entro a comer, pero si no cambias, mejor me voy a otro sitio, porque no me gusta. ¿Pero qué te dice? ¿La gente quiere eso? Claro, entonces ellos están más preocupados en eso, ellos también como que están ahí pegados también, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago también es porque nuestro cerebro es el que domina, ¿no? Todo es la parte donde almacenamos información, el que está controlando nuestras decisiones. Entonces, tengo que alimentar también igual mi mente también, ¿no? Como podemos comer a la semana 21 veces, con desayuno, almuerzo y cena, con todo, pero hay muchas personas que no alimentan la mente con libros, con nada. Claro. Sino que, como dicen, ¿no? Siempre digo, ¿no? Con basura empezamos a alimentar. Y cuando alimentamos con basura la mente, ¿qué es lo que sale por la boca? También lo mismo. Es eso, entonces lo que hacemos es cambiar también de hábitos, de que día en día nos quejamos pero no hacemos nada. Albert Einstein decía, ¿no? Lo que es aquel que espera resultados diferentes pero haciendo lo mismo. Claro. Si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Claro. Eso ya es por lógica, sí o sí va a pasar, pero si hago lo mismo siempre voy a tener lo mismo. Oliver, ¿me has traído libros? Sí, siempre todo lo que tenía hace tiempo yo también me compré, entonces ahí estaba en casa. Sé que a muchas personas puedo servir, a muchos jóvenes, a los niños que están estudiando. Unas obras que antes yo me leía bastante sobre Serpiente de Oro, que es claro. Ciro Alegría, también de Metamorfosis, de Franz Kafka, Aves sin Nido, lo cual me ha gustado bien, El Cornillo Blanco, muy bonitos. Entonces, sí me ha inspirado también a seguir para adelante también eso, ¿no? Ahora mismo lo vamos a poner en nuestra biblioteca y yo te agradezco porque yo siempre he contado contigo, eres una persona bastante solidaria y por supuesto a muchísimos niños les va a servir, jóvenes sobre todo les va a servir tus libros. Claro que sí, siempre estamos igual al servicio. Lo que descubrí en el paso del tiempo es que todas las personas tenemos un propósito y ese propósito es el servicio. Independientemente en qué nos dediquemos, siempre es el servicio. Quizás podemos, digamos, como locutor de una radio, entonces vamos a servir con una información a las personas, a orientar, a informarles.
Si es en un restaurante, lo mismo. Vamos a cocinar algo para servir a una persona. Si estamos en el mundo educativo, es lo mismo. Nuestro propósito es el servir también. Uh-huh. A nivel en conjunto, el propósito de cada persona es el servicio. Y por ese servicio recibe una contribución también. Una contribución de un, no simplemente basa de dinero, sino de algún afecto, lo cual inspira mucho más todavía a una persona a seguir adelante y que pueda seguir ayudando mucho más todavía más adelante también. Uh-huh. Eso sería como que parte de mi vida que estaba descubriendo también. Y eso es el propósito mío también. Bien, Oliver. Me gusta mucho que nos visites. Visítanos siempre. Ven a conversar. Me agrada conversar contigo. Y bueno, este fin de semana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar en Calca? El domingo, sí, creo que voy a estar. Sábado, domingo. Sí. Te voy a regalar dos pases para que te vayas a Villa Macarena. Ajá. Villa Macarena es un lugar acá, cerquita, en Avenida Ucayali, al fondo. Es un lugar donde puedes ir a pasar el día, hay lugares para acampar, puedes ir a acampar con tus amigos, ¿no? Qué genial. Ya, puedes ir a acampar, hay lugares para que hagas tu parrillada, para que tengas, digamos, para que hagan deporte, y hay canchitas de bola y así, se te van a dar dos pases dobles, ¿eh? Para que vayas con alguien, y si necesitas más, a propósito, si alguien quiere pases, tengo todavía pases de Villa Macarena, ¿no? Y este fin de semana pueden irse en familia a disfrutar de Villa Macarena. Lugar de parrilla, lugar para hacer camping, y pueden quedarse de un día para el otro. Y si no tienes carpas, vas y alquilas ahí mismo tus carpas, tus colchonetas. Así es que ahí está Hugo García y Rocío Mármol, que quienes los van a atender. Previamente le dan una llamadita, le dicen, vamos a ir hoy día para que les reserven el espacio. Hay mucho espacio, bastantes lugares. Y ya saben, tengo todavía pases. Y los voy a dejar, vamos a cambiar de tema. Bienvenido y visítanos siempre. Ok, muchas gracias. Para terminar, quería compartirse de Robert Kiyosaki. Uh-huh. Es un capo del mundo financiero. Trabaja todo lo que es el tema de activos pasivos, de educar la mente, bienes raíces. Compartí una frase que realmente me gustó y eso también hizo que yo pueda día en día invertir en mi mente, lo cual decía, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente le volverá a llenarlo. O sea, el primer paso de nosotros, de las personas, tiene que ser el ser, porque si nosotros estamos bien día en día, vamos a hacer las cosas mucho mejor y los resultados van a ser mucho mejor también. Pero a veces estamos enfocados en cosas, en tener, preocupamos nuestro ser. Entonces, cosas que a veces ni las utilizamos. Claro, no las utilizamos, entonces como que no. Entonces la mejor forma de hacerlo es trabajar en el ser. Como ya tengo mucha información, pienso en que lo que voy a hacer y empiezo a hacer para tener resultados positivos y así voy siguiendo para adelante. Así que invierte en la mente. Muchas gracias. Bienvenido. Ya, vamos, no te muevas todavía de ahí. Antes de él, yo quiero corregir, me han dicho que el tema de Hipólito Cruz no tiene 80 años, sino 50 años. Muchas gracias por la información que nos alcanza, gracias a John por la información, nos ha alcanzado. No son 80 años, sino 50 años. Bueno, vamos a dejarles con imágenes de la festividad del aniversario, de la festividad de aniversario de Huayllabamba, y luego regresamos, Escuchen.
qué suerte tiene Guayabamba que sus hijos no se olvidan, ¿no? Es como alguna vez expresé, que Guayabamba es mi vida, Guayabamba es mi familia. Creo que todos esos mis paisanos que residen en Arequipa, en Lima, en Estados Unidos, en Italia, hoy día cabalmente hoy día están presentes, ¿no? Ahí está la ilusión del castillo. Atención, nuestra señora mamá Chanati, mamá Chanati. Aquí estamos, Guayabamba, si hablamos de Guayabamba. Y esta institución del castillo, Atorrechayo, ha querido decirle sí. Gracias, entonces. Aquí está Urquillos. Presente Urquillos, la tercera edad. Como ya se fue también, atención, la festivanza, la danza cultural Chuchu. Peregrinación 2015-2017, Guayabamba, Cusco. Y están con nosotros las danzas. ¿Quiénes participan, atención, en la peregrinación? ¿No? Presente también para decirle feliz aniversario, Guayabamba. Unantajmi, caipiña tarikushanku, japaj negro, imamunda y cachayisca, mayordomapas, chasquepas cachampunilla. Capaz negro. ¡Esos aplausos del público! Queremos indicar atención a toda la danza. Solamente es pasacalle, por favor. No tenemos que apurar. El día lunes ya es el concurso, por favor. El día lunes ya es el concurso, así que tenemos que apurarnos. 2017, licenciada Maritza Quispe Jorge, familia Quispe Jorge, mayordomo 2018, Pacasian, Duranches Juan Víctor Puma Yalicuna y esposa Miriam Guevara. Jato una payuco y caimona y tu soypa, chunchacha. Chunchacha, chunchacha. Apúrense, vamos a apurarnos. En el aniversario del distrito de Guayabamba. Presente las danzas. Hoy para decirles feliz aniversario. Guayabamba. Con nuestra primera autoridad. Ahí está el economista. Nuestra señora alcalde Julio Yañez Cuna. Si no vienes, pasen calle nomás. Gracias. Pasen, por favor, pasen. Siguiente danza. ¡Sasampillo están con nosotros! ¡Pero bailemos, bailando! Señor mayor. Solamente tiene una sola cara, no pueden sonreír nada, no se les ve si están tristes, alegres o están llorando. Pero aquí está, ¡Sasampillo! Y está con nosotros otra danza, también bailando, gozando. En la fiesta de nuestra tierra, que el día de hoy también están presentes, gracias a la mamá Chanati, que estarán también presentes alrededor de la Virgen, danzando esta hermosa danza guayacha. Aquí está guayacha. Es aniversario, la danza. Japachunchu, presente. 20 años de fundación, danza Japachunchu es de origen colonial. Representa a los guerreros nativos de la selva de Cosnipata. Y le dice, ¡feliz aniversario, Guayabamba! Y ahí está el marco musical de este, la ciudad de los artesanos Pisa. Ahí está la Asociación Cultural Coyacha. Avancen, por favor, avancen. Coyacha bailando. Ñaño, la señorita. Ahí están las Coyachas. Gracias, Juanillo. El amor, el fervor. Un abrazo a nuestra para cada mamacha. Uno de ustedes. Ingeniero Franklin Balcázar Monteagudo y esposa Sandra Torbisco, quienes están encabezando fervoroso por este 112 aniversario de nuestra hermosa tierra de Guayabamba. Caipi, gracias a la Asociación de Vivienda San Juan Bautista, Guayabamamanta. Ecoituspanco, Caipinapas, Jamuncu, Napayuco. Bandera Nacional de Perú. No nos pueden quitar esa bandera. Aquí está. Gracias. Uychu, Yactanchispa. Uychu, lo regante. Manchu, Caipi, Seguridad Ciudadana, Nisan, Caipinapas, Jamuncu. Aquí está con nosotros. 5 Centro Poblado de Guayabamba. Y presente, venga el aplauso. Rico maíz de Guayabamba, gracias, hermanos regantes de Guayabamba, sin quitarse el agua, por favor,
sin quitarse, porque para mí mucho, para mí más, para mí menos, no, sino para todos. Gracias, hermanos regantes. Los familiares, sonrían, por favor. ¡Baila Culca, baila Culca! ¡Surquillo, Surquillo, presente! Gracias, Surquillo. Sube. Gracias, gracias, Surquillo. La comunidad campesina de Urquillos. Kai pingasian como habitan tskuna, tukoy munakuywan ñañan tskuna, kurakunara, sulkakunara, Urquillos llaktanchis, chayaykamun Huallabamba urayman, yapañanku haykumunku, mana ni hufas chepakamunkuchu. Huallabamba, también presente, presente, residentes en el Cusco, el aplauso, gracias por estar con tu tierra. Huallabamba te dice, Raxi, ayú. Ahí está la junta directiva. Gracias, gracias, con cariño. Urquillos Mampa Serincu, miércoles, viernes, Punchaycuna. Gracias, hermanos, por ese servicio. Usuarios, usuarios, cumplidos con el pago mes a mes, sin demorarse. Hay que pagar el agua, ya que están ellos, con cariño, por nuestra tierra, Huallabamba. Está con nosotros el día hoy, nuestros hermanos el día hoy. Invitamos a nuestro señor alcalde, el arete correspondiente. Manchua Cañama. Se va a doler. ¡Au! ¡Has buen niño, chica! ¡Au! ¡Oh! ¡Listo, gracias! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! ¡Era de todo! Faltaría uno, pero alguien. ¿Qué quiere de qué? Aquí te van a poner uno. Danzas a San Pío, fundado en el año 1980. Residentes en Lima. En su tercer año de peregrinación, homenaje a la Santísima Virgen. ¡No! ¡Huallabamba! Aquí está San Pío, desde Lima. Quique San Juan del Urigancho, como Vitorte. Max Iglesia, muchas gracias a nuestra banda. Y a banda Tijarillilla. Está con nosotros, levanten la mano, la mano, la mano. Y no se olviden, la primera Expo Feria Agropecuaria Gastronómica y Artesanal. Gracias, mi hijo Kunai Kichispa, muy bien, imagina, que hay plaza en Jepin. Gracias. Dense una vueltita, saboreen, vean las exposiciones. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. El día de hoy, la comparsa, ¿cómo se va la comparsa? De la Virgen Natividad. Mayor de la Macha Natividad está con nosotros. El barbero, ahí están los barberos con su tijera. Ahí está con la tijera el barbero, una hermosa danza. ¡Barberos! También le dicen presente, presente. Gracias, barberos. Avanzamos, hermanitos, avanzamos. Avancemos, barberos, avancemos, avancemos. Ahí están los barberos en su parte final. Avancemos, por favor. Avance, avance. Mayordomo 2017, comparsa Silvia. Dale a Cuchi, levantamos las manos. Las manos arriba. Arriba, Huallabamba. Olvidaron su disfraz. Se está extraviado, por eso que hoy no está con disfraz. Me siento el lunes. Ese es el motivo para que se coquetean ahí, por favor. Gracias, Silvia. Arturo Guevara, mi esposa Norma Cárdenas Santos y sus 7 hijos, gracias. Tarigún Cupaycunapas, mamá Chanatinchis Mamunainiwan, comparsa Capajoya, Huallabamba Manta, mayordomo Cunacasianco, Benedicto Zulca Laruta, Guarmayanan Carmen Mespo, Huacunapuan y Macunahuatapa. Y posiblemente también en otras comunidades, anexos y distritos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hemos visto imágenes de la festividad de Huallabamba, su aniversario y la fiesta de la natividad. Bueno, está en la línea el alcalde provincial de Calca, Guido Álvarez Chávez, quien hoy día va a hacer entrega de unas sillas de ruedas. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a nuestra audiencia en la provincia de Calca y a Calca Televisión también. Bueno, tengo conocimiento que hoy día hay una serie de actividades que van a desarrollar, ya empezando sí. Con el aniversario de la provincia de Calca. En este momento estamos regresando a la comunidad de Sajlio Paujástica, donde se ha llevado a cabo pues la firma de los documentos para previos a la compraventa del terreno entre la cooperativa, la comunidad de Sajlio, hacia la empresa Doppelmayr Garaventa Etelmar para la construcción del teleférico. Entonces se ha llevado a cabo esa firma, en este momento ha concluido la reunión y también nos estamos trasladando a la Plaza de Armas de Calca, donde
de una gestión que la Municipalidad Provincial de Calca hicimos, solicitud de donación de sillas de ruedas para discapacitados y personas ancianas y enfermos, hemos logrado conseguir sillas del Ministerio de Inclusión Social. Entonces, en este momento se va a procederse ya al acto de entrega de estas sillas de ruedas para personas discapacitadas que están ya concentradas en la Plaza de Armas de Calca. ¿Cuántas personas estarían beneficiando? Bueno, en este momento hay una cantidad bastante numerosa de sillas de ruedas y va a seguir llegando en cuanto nosotros sigamos encontrando para empadronar personas que tengan problemas de discapacidad o sean ancianos o enfermos. Entonces ya las sillas de ruedas están colocadas ahora acá en el frente de la municipalidad, que no son muchos, sino el Mindes por responsabilidad no entrega lotes numerosos, sino ellos entregan de acuerdo al número de documentos que nosotros entregamos. En este caso, las sillas son sillas clínicas, o sea, para personas que tienen algún mal y que está adecuado para ellos exactamente. Ahora, ya cambiando de tema, en esos días también se hace ya la entrega de la compañía de bomberos. Sí, en los próximos días inauguramos la electrificación de cancha a cancha que favorece a muchos grupos de centros poblados. También vamos a inaugurar la compañía de bomberos y la pavimentación del barrio de Juqui, de la avenida Juan Velasco Alvarado, Cancán, y la otra calle que está una prolongación, que es una obra de la Municipalidad Provincial de Calca. Esto, todo esto en el mes este del aniversario de Calca, ¿verdad? Sí, son acciones previas que están relacionadas al aniversario de nuestra provincia de Calca, que celebramos el 19, la elevación de la antigua Villa de Zamora a nuestra actual ciudad capital de nuestra provincia de Calca. Para lo cual, pues, invitamos a todas las instituciones educativas, a nuestras autoridades, a ustedes como medios de comunicación, para que nos acompañen estos actos protocolares que se va a llevar a cabo el día 19, con el izamiento de bandera, sesión solemne y el desfile cívico escolar de las delegaciones de los colegios que estamos, pues, posicionados aquí en la provincia de Calca. ¿Va a haber algún otro tipo de actividades? Sí, bueno, después del protocolo y desfile, a las 12 del día está programado la inauguración de la compañía de bomberos, que llegará en ese momento el director nacional, el comandante general nacional de la compañía de bomberos, a quienes hemos hecho las gestiones para que desde Cusco, de la compañía de Cusco, se nos haga entrega de un camión bomba. Es un camión que tiene ese nombre de bomba porque tiene una fuerte presión para poder elevar agua en casos de incendios. Entonces, es otra gestión que hemos logrado la municipalidad, que ese día se va a entregar también más un carro, se llama camión bomba, para la compañía de bomberos. Igualmente, señores, ya tenemos aquí en nuestra provincia de Calca una donación de un camión Nissan Cóndor de 10 toneladas seminuevo que ya hemos conseguido por gestión de Aduanas Perú, juntamente que muchos bienes como zapatillas, ropas y útiles escolares. ¿Y estos van a ser repartidos en los próximos días? Sí, se va a llevar a cabo una inspección todavía con los regidores para programar la entrega a los beneficiarios. Perfecto. ¿Algo más que quiera informarnos, alcalde? Bueno, solamente ya puedes esperar también el pronto inicio de la construcción del centro recreacional que va a tener el componente principal de agua caliente. Estamos a la espera nomás de que la parte de la licencia que nos debe dar el INC, el componente de protección de patrimonio o proyección cultural que exige para hacer uso de los fondos del boleto turístico y que nosotros estamos reservando ese dinero con ese fin. Perfecto. Seguimos esperando el convenio, ¿eh?, por si acaso. Nos vemos, por favor. Gracias. Ok. Bueno. Sí, yo sigo esperando el convenio. El convenio con Garaventa, con esta empresa Garaventa, ¿no? Bueno, ya sé, en estos momentos se va a llevar adelante la entrega de los, ¿cómo se llama? De los, de sillas de ruedas para la gente que realmente lo necesite. Y ahí, ahí está Marina Ocón, ¿no? Un saludo para Marina, que hace un buen trabajo, ¿no? Un abrazo para ella.
y he visto que está haciendo un seguimiento para las personas que realmente lo necesitan. Así que en breve van a hacer la entrega de de las sillas de ruedas. Tengo una invitación. La familia del CB Señor de la Vara, Calca, invitan a usted y familia a participar de la misa central en homenaje a nuestro protector, Señor de la Vara, a realizarse el día jueves 21 del presente a horas 10 de la mañana en nuestro local institucional en la avenida Grau, calle 19 de septiembre, Alameda Norte. Agradecemos su gentil concurrencia, Calca, septiembre del 2017. Muchas gracias al profesor Olger, a todos los profesores de esta institución. Es el día jueves 21. Sé que tengo tiempo todavía, ¿no? Jueves 21. Uy, qué piñas. El 21, 22 y 23 estoy viajando a Moquegua, ¿no? Tengo una invitación también que me ha llegado, ¿no? Y gracias a la gente del Ministerio de Educación, ¿no? Me ha llegado, aquí está, ¿dónde está? Justo, creo que es 21, 22 y 23. Me ha llegado una invitación para para ir a Moquegua a participar de un encuentro macro regional sur, ¿no? De educación comunitaria. Ahí están los alcaldes de la macro región, están los directores de UGELES y nos han visitado el otro día, como les contaba, y han quedado gratamente sorprendidos con las cosas nuestras. Y aquí está, a ver, vamos a ver si tengo acá. 21, 22 y 23, Moquegua, dice el señor Jaime Núñez Prado, presidente de la Fundación Aynicalca. Así es que vamos a ver cómo hacemos, pues. Pero igual, muchas gracias. Y hablando de la Fundación Aynicalca, les voy a mostrar imágenes. Ayer vimos imágenes. Qué bonito está el tema de la escuela taller también. Está bastante bonito, muchísima gente está siendo beneficiada, así es que los voy a dejar con estas imágenes de la escuela Taller Aynicalca. Ayer hemos visto el tema de las pinturas, tejidos, no, pinturas en tela, estampados y ¿y cómo se llama esto? Bordados, ¿no? Ahora vamos a ver. Miren qué bonito el tema de costura. Así vamos trabajando en la escuela Taller Aynicalca. ¡Wow! Hola, buenas tardes. Señor Jaime. Señora, ¿cómo está? Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué están cosiendo hoy día? A ver, cuénteme. A ver. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Rosemary Lisboa. Araya. Ah, ¿estás haciendo un buzo? ¿Estás aprendiendo acá en la escuela taller, no? Sí, mucho, porque vine sin saber nada. Ah, ¿no sabías nada? Nada, vine sin saber nada. Ahora ya utilizas la máquina, ya estás haciendo un buzo. ¿Difícil, fácil? Gracias, con la ayuda del profesor me está haciendo muy fácil la Fácil, tarea. un buen profesor ha tocado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que quieres hacer cuando termines? Bueno, quisiera ayudarme económicamente trabajando en esa empresa de textiles, como hacen buzos, casacas, mochilas. Quisiera ir más a Y de repente más adelante poner tu propia empresa. Sí, pero para eso quisiera aprender más sobre Claro que sí. ¿Estás contenta entonces con la escuela? Sí, muy feliz. Ok. Hermosa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamita? Bien. ¿Cómo te llamas? Genoveva Gallegos. Genoveva, ¿cómo vas? ¿Estás aprendiendo? Sí, he aprendido ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un sombrero, ya lo hice en mi sombrero. Un sombrero, a ver. Sí, nosotros acá tenemos un sombrero y nos sigue haciendo el fondo, ¿no? Este es el fondo. ¿Y ese sombrero lo has hecho tú sola? Con la ayuda del profesor. Claro, Sí, pero siempre, porque no sé nada, no sabía. ahora ya Tengo la estás visión. trabajando y estás aprendiendo. Sí, bastante. ¿Contenta? Sí, es una facilidad que me está dando a las mamás acá y como jóvenes también. Y es una facilidad, ¿no? Para intentar. Contenta, entonces aprendes. Sí, gracias, profe, con la paciencia que tiene el profesor. Sí, Sí, fabuloso, ¿no? excelente.
Están fabricando, te comento que están fabricando un buzo para todos los estudiantes que identifique a nuestra institución. Él es el profesor. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos viendo que ya hay un avance importante en este proyecto de la Escuela Taller de AIN. Sí, creo que gracias también a la voluntad que ponen las alumnas, vamos avanzando en el proyecto, ¿no? Creo que este trabajo es más de dedicación y paciencia. Como les decía, ellos pues han elegido el color fucsia y negro que va a identificar la institución como uniforme. Yeah. Entonces, ustedes han visto que el primer proyecto o el primer módulo era netamente manejo de maquinaria. Uh-huh. Pero para que no estén pues ellos perdiendo tiempo, están haciendo artículos utilitarios, como es el sombrero, y todo en tela reciclada. Las bolsas, pues también una bolsita allá también, por favor. Sí, sí. ¿Qué es la bolsa? Mira. Son playeras que han podido ellos realizar. Todo pues esto, claro que no tiene un acabado perfecto de primera, pero es pues, claro, el aprendizaje, ¿no? Entonces ellos no están perdiendo tiempo solamente en hacer en manejar la máquina, sino también ya están haciendo. Mientras van aprendiendo, van produciendo. Han hecho su bolsita de pan, su sombrerito, una playera. Y ahora están haciendo el buzo que va a representar a la institución. Así que el próximo desfile de Calca, de repente ya estamos con buzos. Sería una de las metas, ¿no? ¿Ah? Yo creo que sí. Hoy pues van a disculpar a pedir. ¿Cómo han logrado la máquina? Bueno, esto es gracias a la buena voluntad de acá de nuestro promotor, el señor Jaime, que pues ha querido apoyar. Y también pues a mí me sorprendió, ¿no? Porque a mí me comunicaron desde el Cusco. Él viene del Cusco, sí. No es profesor local. Y ha sido contratado por UGEL, ¿no? Sí, a mí me sorprendió, y pues tiene una especialidad tremenda, un conocimiento tremendo, porque esa experiencia como profesor no solamente data, digamos, de hace poco, sino es mucho tiempo. ¿Y las máquinas? Son técnicas, sí. Muy triste, porque más de uno muestra no resentimiento, no cólera de no estar en la máquina. Tenemos 18 alumnos y solamente 4 máquinas de este tipo, porque las otras son dobles, sí. O son ¿no? Entonces, y en verdad, tengo que hacer donde está mi relación. Necesitamos más máquinas, ¿no? Y vean, he tenido que formar grupos. Entran 2 personas de 3 a 5 y otras 2 de 5 a 7, pero hay veces no basta, ¿no? No todo solamente pues patronato, sino también pues netamente es máquina. Entonces, hola, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Juárez. Ya he hecho ya más o menos, ¿no? ¿Estás aprendiendo de ICI? Sí, bastante. He aprendido, he confeccionado mi buzo, todo, ¿no? Todo lo que han avanzado ellos, ¿no? Dime, esta escuela taller de AINI, ¿vale la pena venir? Sí, señor Jaime, gracias. Le agradezco a ustedes y a los compañeros más. Nos ayuda mucho y ahora ya se llama bastante, ¿no? No tan perfecto, pero ya más. Poco a poco vas haciendo. ¿Qué es lo que quieres cuando termines esto? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, poner mi tiendita y hacer confeccionar, ¿no? Polos deportivos, buzos deportivos, todo, ¿no? ¿Ese es tu sueño? Sí. Así que pronto vamos a inaugurar una tienda de ropa deportiva. ¿Sí? Sí, señora. ¿Contenta entonces con la escuela? Sí, yo estoy feliz, contenta. Muy bien. Vamos a ver tu buzo, a ver. Muéstrame el buzo. A ver, vamos a ver, muéstrame tu buzo. Este es lo que has hecho. Sí. ¿Y lo has hecho todo? Sí. ¿Sí? Sí, pero con la ayuda del profesor. Del profesor. Sí. Buen profesor nos ha tocado, ¿no es cierto? Eso creo que nadie puede negar, ¿no es cierto? Nosotros con buen profesor. Excelente. Claro que sí. Y ahora ya estoy haciendo ya mi casaca. Ah, ya estás en proceso de la casaca. Sí. Así es que para la próxima, para el próximo desfile nos organizaremos y iremos con uniforme, ¿no es cierto? Sí, y
CSI, la Escuela Taller Ainicalca, se implementó con el apoyo de amigos suecos, Dispulse, Perus Banner y con recursos propios. Es una alternativa frente a la desocupación, falta de trabajo, oportunidades, violencia familiar, y buscamos que la escuela se autosostenga en algún momento. Este solo es el principio. Una de las cosas que nosotros estamos considerando en Ainicalca es que esto solo es el principio. Yo le he dicho siempre, nosotros queremos hacer que en algún momento se dé una escuela de empresarios, ¿no es cierto? Y si no recibes el apoyo de acá, lo construiremos nosotros mismos, y yo estoy decidido a ello. Yo les digo con toda franqueza, yo estoy totalmente decidido a hacer que esto camine. A ver, un minuto, tengo una llamada. Bueno, entonces, estamos decididos a que esto salga adelante. Y por supuesto, a veces nos ponen piedras en el camino, tratan de destruir los proyectos que tenemos, pero uno de los problemas más graves que tienen quienes quieren destruir a veces nuestros proyectos son la terquedad que tenemos. Y ahí está, miren, ¿cuántas máquinas? Hay como 16 máquinas. Lo que pasa es que tenemos 4 máquinas de coser, tenemos una collaretera, tenemos máquinas de doble aguja, tenemos zigzag, tenemos remalladoras, tenemos máquinas de tejer, de coser. Y entonces nos está faltando en este momento máquinas de coser. Y yo le agradezco, como decía el Rodri de Evelyn Salas, que nos dio su máquina para compartir con la gente que está estudiando. Vamos a repararlo, vamos a darle mantenimiento y va a entrar también al taller. Si alguien tiene máquinas así en desuso, porque hay mucha gente, no necesitan ser máquinas modernas o máquinas eléctricas. A veces tenemos maquinitas esas antiguas, ¿no? Que es a pedal, ¿no? Y que no la usamos, quizás nos las pueden prestar para que los chicos puedan aprender, las chicas y las señoras puedan aprender a coser, ¿no es cierto? Si alguien tiene en casa este tipo de cosas, o está mal logradita o no ha funcionado, nosotros la podemos poner en funcionamiento. Ojalá haya gente que nos ayude. Miren esos proyectos que tenemos. Los hacemos solos, los hacemos sin plata del Estado, los hacemos sin ayuda muchas veces, ¿no? A veces con el esfuerzo nuestro, con la ayuda de ustedes, vamos logrando cosas. Y fíjense qué cosas tan grandes estamos haciendo, una escuela taller, ¿no? Una escuela taller, imagínense, una fundación tan mísia como la nuestra, logrando eso. Y por supuesto, yo sé que va a crecer. Y ojalá alguien que tenga, como decía, una maquinita de coser que no utiliza, que está en desuso o está malograda, nos dé una llamadita. Y nosotros vamos, lo recogemos y les aseguro que traemos al técnico, lo reparamos y lo ponemos ahí en funcionamiento para la gente. Es gratis prácticamente los cursos. ¿Y cuánta gente se beneficia? ¿Cuánta gente vamos a tener? Yo, mi sueño, lo digo con toda franqueza, mi sueño es que alguna vez, algún día, el Valle Sagrado sea un lugar de grandes empresarios. Y lo único que nos falta a veces son oportunidades. Y esas oportunidades queremos dárselas acá. Por eso estamos trabajando en los proyectos de los gallineros familiares, el tema de la apicultura, el tema de la escuela de Ainicalca. Y con algunas pocas cosas estamos haciendo grandes cosas. Y para nuestros niños, siempre ayudándolos, apoyándolos. ¿No? Esa semana que viene, lunes o martes, nos vamos a Tío Marcani, ¿no? Llevándole zapatillas a los niños. Y si alguien tiene zapatillas, tiene ropita también, bienvenido, porque todo es utilizable y todo. Y si alguien tiene telas, a propósito, antes de irme, si alguien tiene telas, alguien tiene hilos que no sirvan, telas así viejas, obsequienos, eso nos sirve para el taller. Nosotros no tenemos presupuesto para comprar telas y les digo con toda franqueza, estamos misios. No tenemos tela, no tenemos plata para comprar telas. Y así vamos recurseándonos nosotros con cosas para poder utilizar. Si alguien tiene un remolque para nuestra biblioteca, ¿han visto qué bonita es la biblioteca, no es cierto? Ojalá que alguien nos pueda ayudar
así como ha venido Oliver trayendo unos libros, que nos sigan trayendo, porque necesitamos que hayan más bibliotecas en Urbama, en Ollantaytambo, Guayabamba, Yucaila, Maico, Yapiza. Y si hay algún alcalde que desea trabajar con nosotros estos proyectos, llámeme, 994-646-830, y vamos a trabajar, porque creo que todos podemos contribuir y hacemos, hacer posible pues, que cambie nuestro pueblo. Juntos podemos desarrollar toda nuestra ciudad. Yo lo he dicho, en este momento vamos a abocarnos a cambiar, y la única manera de cambiar es trabajando juntos, ayudándonos juntos. Por eso es AINI, hoy por ti, mañana por mí. Podemos hacer muchas cosas juntos. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. No se muevan de la sintonía Radio Color, Calca TV, Color TV, porque tenemos una programación especialmente diseñada para ustedes. Yo soy Jaime Núñez del Prado y esta es La Otra Verdad.